Me dijo que eras tan guapa. Si lo hubiese sabido, hubiese cobrado mucho menos. Sí, yo también me alegro de verle. ¿Puede ayudarme a buscar a mi padre? Serhez puede hacer muchas cosas. Hay quien dice que Serhez puede hacer de todo. Sin embargo, Serhez es modesto. Por lo que creo que es mejor que digamos que Serhez puede conseguir casi todo. Sí, sí, se ve que es modesto. ¿Qué puedo hacer por ti? Creí que lo sabía. Seguro, pero Serhez necesita obtener de nuevo toda esta información de primera mano. Mirando tu boca según mueves los labios. ¿Va a ayudarme o a quedarse ahí pasmado? Como dice el refrán, una mano lava la otra. Vamos a ver. Mi padre ha desaparecido. Yo solo quería reunirme con él en el museo donde trabajaba. Y nada más llegar... Sí, sí, Serhez lo sabe. Entonces... ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué estaba haciendo tu padre las últimas semanas? ¿En qué estaba trabajando? ¿Para quién trabajaba? Con franqueza. No tengo ni idea. Realmente nunca he hablado con mi padre sobre su trabajo. Le gusta dar conferencias de más de una hora sobre temas científicos, por lo que tras pocos minutos suelo quedarme dormida. Entonces, en algún momento, acordamos no mencionar los temas de trabajo en nuestras conversaciones. No está bien. Realmente no está bien. Sí, lo sé. Pero eso ya no importa ahora. Lamentablemente, lo cierto es que no sé qué hacía o para quién estaba trabajando últimamente. Además de su trabajo en el museo, daba conferencias y preparaba informes. Sin embargo, no puedo decir nada más con exactitud. Lo único que sé es que en los últimos días parecía un poco distraído. Como si estuviera especialmente preocupado por algo. Pero, ¿por qué sería? Eso es lo que nos trae aquí. Un pajarito me ha dicho que hoy va a salir otro tren para la región de Tunguska. Tiene que hacer alguna clase de experimentos científicos. ¿De qué clase exactamente? No lo sé. Pero eso no tiene importancia ahora. En cualquier caso, había vuelto a contactar con algunos viejos amigos. ¿Viejos amigos... recuperados? Los científicos y la gente que conoce el área que perteneció a la región de Tunguska en el pasado están... llamados a cooperar. Algunos vinieron voluntariamente, mientras que a otros fue preciso persuadirles. Ah, ya entiendo. Bueno, puede ser que tu padre se encuentre con ello. ¿Se encuentra en peligro? Si no hace ninguna tontería, no debería tener problemas, normalmente. ¿Pero cómo vamos a liberarle? Nuestra intención no es la de liberarle. Sin embargo, como ya te he dicho, Serhez es capaz de lograr casi todo lo que se propone. Un viejo conocido se encuentra frente a la entrada lateral de la estación del tren. Él te introducirá y te conseguirá un pase y un uniforme. Tan pronto como subas al tren deberás poder encontrar oportunidades para iniciar la búsqueda. Los vigilantes que viajan en él suelen estar ocupados bebiendo y jugando a las cartas durante el viaje. Oh, y además estás viajando con el nombre de Nina Perkova. Tu apellido te podría delatar si tu padre está actualmente a bordo. Bien, subo al tren, neutralizo a los guardias y libero a mi padre. ¿Sola? Un gran plan. Realmente genial. Cuando lo encuentres, veremos cómo podemos liberarle. No debes preocuparte, Serhez. Nunca te dejaréis sola ante un desafío como este. Bien, es un alivio entonces. Lo siento, estoy un poco preocupada por mi padre. Estaría encantada de que pudiera ayudarme. Gracias. De acuerdo, pequeña. No llaman por nada a Serhez, el buen hombre de Moscú. Y no te olvides, incluso en el caso de que obtengas información que no sepas cómo tratar, Serhez seguro que es capaz de aprovecharla. Bien, veré lo que puedo averiguar.
Estamos teniendo buen tiempo, ¿verdad? Ah, sí. Es mucho más agradable sentarse aquí fuera. El camarada Yushin está haciendo tu turno ahora. ¿No crees que es encantador? ¿Qué? ¿Por qué? Ven conmigo. Charlemos un rato. Parece que hoy no es mi día de suerte. ¿Será una coincidencia o habrán descubierto que Sergej sobornó a uno de los guardias? En cualquier caso, ahora tengo un gran problema. Sergej se ha ido. Mi móvil no tiene cobertura aquí y tengo que llegar al tren rápidamente. Nina, es el momento de demostrar tu ingenio. Tiene un gesto un tanto adusto. Habitualmente no se demuestra así el entusiasmo en el trabajo. Hola. ¿Tan tarde y todavía está trabajando? Sí, realmente divertido, ¿eh? Es probable que encuentres divertido que un tipo como yo tenga que trabajar hasta tan tarde y además tenga que revolver en la basura de otros. Realmente divertido, ¿eh? Caramba, está de buen humor. No trataba de reírme a su costa, la verdad. Oh, me lo siento. Creo que estoy un poco irritable. Se supone que hoy debería ser mi día libre y... Sí, y ahora tengo que hacer horas extras porque estos soldados no saben cómo se debe utilizar el inodoro. Afortunadamente no eres de ellos, ¿verdad? De ninguna manera. No se preocupe. Bueno, cuando encuentre a la persona que me ha echado esta porquería encima, va a ponerse enfermo con solo pensar en la palabra baño. Sí, mire a ver si podemos cambiar de tema, porque mi imaginación está muy desarrollada y mi estómago todavía recuerda lo que ha tomado de almuerzo. Así que los soldados le han cagado bien la fiesta, ¿eh? ¿Aparecieron de repente? No, no sucedió tan repentinamente. Ha habido rumores durante varios días, pero no tenía ni idea de que hubiera tantos. No sé lo que están haciendo todos ellos aquí. ¿Eh? ¿No irá a decirme que hay soldados revoloteando como un enjambre de abejas y no tiene ni idea de por qué están aquí? Bueno, siempre hay algunos soldados patrullando por los alrededores. Después de todo, es una estación de tren militar. Sin embargo, no he visto esto desde hace mucho tiempo. He oído que se están dirigiendo hacia Novosibirsk. ¿Y qué quieren hacer allí? No tengo ni idea. No nos hablan. Se creen superiores a nosotros. La mayoría de ellos no han tenido en su vida una idea propia. Se limitan a seguir órdenes. Alguien me dijo que hay también científicos con ellos. Y hace poco vi grandes jaulas. No tengo ni idea de lo que están planeando. ¿Jaulas? Sí, aparentemente viajan algunos prisioneros en el tren. Puede que sea por eso. ¿Jaulas para prisioneros? ¿Tienen encerrado a mi padre como a un animal salvaje? Tengo que subir inmediatamente a ese tren para sacarle de allí. ¿Esa furgoneta es suya? No, creo que ya lleva aquí muchos años. No sé ni siquiera si tiene todavía todas las piezas. Trabajar en fiesta siempre fastidia. Yo también me habría cabreado. Perdone por el lapsus. ¿Ha hecho ya planes? ¿Cine, ir de copas o quizá otra cosa? Sí, yo querría ir a pescar. Un par de cervezas, caña en mano. Sí, he tenido un novio así alguna vez. ¿Eh? Nada, nada. Cuénteme más. Bueno, un día realmente relajante. Pero quizá pueda hacerlo mañana en su lugar. Finalmente me conformaré con elegir los números de la lotería correctos. ¿La lotería? ¿Qué tiene de especial? Celebraban un sorteo especial en el cual puedes realmente ganar. Ya sabes, he estado jugando a la lotería durante 20 años y nunca me ha tocado nada. Pero hoy... ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Lo habría firmado nada más levantarme! Toda esta basura se va a acabar hoy. Me voy a comprar una pequeña cabaña en la ribera de algún bonito río. Hasta incluso puede que compre el propio río. Y entonces... Sí,
Y además se pasará todo el día con la caña en el agua, lo sé. Exactamente. La dificultad es que debes tener cada número en su lugar exacto. Si coinciden los tres primeros números, puedes también ganar algo. Pero para conseguir todo, deben coincidir todos los números. Eso significa, en el peor de los casos, si tienes un número mal, perderlo todo. Ya, pero voy a ganar. 8, 5, 6, 5, 4, 9. Voy a comenzar una nueva vida con estos números. Será mejor que me vaya. Yo también. Este camino conduce a lo que queda del pollo que comí ayer. ¡Qué bien! No puedo bajar allí. El obrero está bloqueando el camino a la alcantarilla. Una gran manguera de goma. Nunca es buena idea la destrucción de un puesto de trabajo, especialmente si este pertenece a un musculoso empleado. Un anuncio de Gartuso Corporation. Intolerablemente caro. Cobertura insuficiente. Pésimo servicio. Si son estas sus necesidades para un teléfono móvil actual, piense en la competencia. Si no estás de acuerdo, ven con nosotros. Gartuso Telecommunications ofrece los contratos con las opciones ideales para cada necesidad, a la medida de cada cliente. Cámbiate ahora. Por ahora parece que estén por todas partes. Ya he recibido docenas de folletos publicitarios suyos en casa. Afortunadamente no son tan pesados como parece. La valla es para impedir que se caiga la gente a la alcantarilla abierta. Habría tenido más sentido situarla alrededor del agujero. Nunca es buena idea la destrucción de un puesto de trabajo. Ya que el obrero está mirando para el otro lado, debería aprovechar la oportunidad. Veamos lo que desayunan los obreros soviéticos. Una gruesa banda de goma. Ni queso ni jamón, pero sí cuatro capas de mantequilla. Estas son las piedras de la sabiduría, por duplicado o simplemente un par de ladrillos. Sucio e inútil, conocido por los expertos como chatarra. Bueno, hurguemos en la basura. ¿Por qué no? ¡Genial! Una tuerca y un pedazo de hierro indefinible. Estas son las pequeñas cosas que hacen que la vida merezca la pena. Ya he encontrado todos los tesoros. Desde luego, podría revolver un poco más en la basura. Solo por diversión. Pero mejor lo dejo para otra vez. Ese trasto oxidado está en condiciones verdaderamente lamentables. Incluso con ruedas, probablemente esa cosa no podría moverse. Sin ruedas no hay ninguna posibilidad, desde luego. Esto está bastante oxidado y no se puede mover. ¿Guarda algunas similitudes con los hombres de su edad? Esa cosa está completamente oxidada y la manivela no se mueve. El tipo que asumió las labores del contacto de Sergej parece muy bien entrenado. Veamos si alguien me introduce en la estación con buenas palabras. Hola, hombretón. ¿Ah? Hola. Te sentirás muy solo aquí fuera, ¿verdad? ¿Puedo charlar un rato contigo? Sí, claro. Oh, será difícil de convencer.
Estás vigilando la entrada lateral. ¿Hay alguna razón especial para ello? Sí, se supone que nadie puede entrar. Hablemos sobre obviedades. Estoy coqueteando contigo, estúpido. Oh, y por eso han puesto a un hombre fuerte y musculoso como tú. ¿Qué? ¿Qué me dices? Eso es. Estoy segura de que pasaron bastante tiempo pensando quién podría desarrollar una tarea tan importante. Y ellos llegaron a la conclusión de que solo tú podrías hacer ese trabajo. Bien entrenado e irradiando potencia y fuerza. Sí, probablemente tengas razón. Llevo solo 3 años en el ejército, pero he logrado ya muchos objetivos. Por supuesto. Yo, como débil mujer, me siento mejor al saber que un hombre como tú defiende el territorio. Esta estación debe ser importante para que te hayan elegido para vigilar una de sus entradas laterales. No estoy autorizado para decirlo. Es algo secreto. Pero me consta que tiene que ver con algo del servicio secreto. Hay mucha gente circulando por aquí, conocida y desconocida. Mueres del FSB, ¿verdad? ¿Yo? No. No, desde luego que no. Vaya, qué suerte. Casi meto la pata. No quiero acabar como mi colega. Se lo quitaron de en medio. Seguro, comprendo. ¡Maldición! Le tenían el bote. ¿A tu colega dónde se lo llevaron? ¿Va a regresar pronto? No estoy asustado. Los 2 tipos que se llevaron al pobre chico, creo que son del FSB. ¿Por qué se lo llevaron? Ni idea. Pero es mejor no hacer preguntas. La pregunta equivocada en el momento equivocado podría ser la última que hicieses. En el momento en que te capturan, ya no es fácil escapar. Si consigues hacerlo de alguna manera. ¿Me puedes dejar el periódico unos minutos? ¿Qué? No, de ninguna manera. La enfermera está a punto de iniciar la ronda con el doctor. ¿Perdón? No me digas que no has oído hablar nunca de la saga siberiana. No, no estoy al corriente. ¿Qué es eso? El culebrón en el periódico de Moscú. Una fascinante historia de amor, de la que han estado publicando un capítulo diario las últimas 3 semanas. Y me da que la enfermera... Sí, estupendo. Es suficiente. Suena realmente apasionante. ¿Has terminado ya casi con ello? No, de momento no. Lo estoy leyendo lentamente a propósito para prolongar la emoción. Por supuesto que también tengo el periódico en casa, pero ya que no hay mucha actividad aquí, puedo leerlo sin que me molesten. Estoy realmente ansioso de ver si el complot de la enfermera jefe... ¡No! ¡Para! Mi médico me ha prohibido los disgustos y sensaciones fuertes. Muchas gracias por la información. Encantado. Espero verte de nuevo. Estos son los números del sorteo especial. 3, 5, 6, 5, 4, 9. Un solo número incorrecto. El obrero de la red de saneamiento se estará tirando de los pelos. Vista desde aquí, diría que es de 60 vatios. Desde allí arriba uno puede observar todo este área. Lo mejor será que trate de pasar tan desapercibida como sea posible y me ande con cuidado. Si todas estas colillas son de hoy y del mismo vigilante, bien podría presentarse a uno de esos concursos televisivos de récords. Según la teoría de Sergej, debería poder entrar allí sin problemas. ¿Y ahora qué? Muy útil si te encuentras bajo la ventana de tu amada y no te oye. Un guijarro común. Esto es. Parece un... En realidad podría ser...
No tengo ni puñetera idea. Hola. Soy yo otra vez. Hola. Fumas mucho, ¿verdad? Sí, sí. Ya sé que no es bueno para la salud, pero simplemente no puedo dejarlo. He intentado todo. Es por eso que me alegro de tener que sentarme aquí fuera, porque aquí al menos puedo fumar. ¿Quieres uno? Sí, por favor. Vendrá bien para mis nervios. ¿No está prohibido fumar en el interior de la estación? Está absolutamente prohibido fumar. Probablemente tengan explosivo almacenado aquí para arrasar medio Moscú. ¿Qué cosas? Ni idea. Y con sinceridad, no quiero realmente saberlo. Hay veces en que la ignorancia es sinónimo de felicidad. Unas palabras muy sabias. Muchas gracias por la información. Encantado. Espero verte de nuevo. Un simple cigarrillo. Hola, ¿hay noticias del inframundo? Ninguna en absoluto. Será mejor que siga trabajando para evitar tener problemas con el jefe. ¡Caramba! ¡Un tirachinas! Solíamos disparar a las latas con esto cuando éramos niños. Me pregunto si seré capaz todavía de disparar con esto como lo hacía en otros tiempos. El tirachinas está cargado y listo para el lanzamiento. ¡Maldita sea! ¡Que sea la tercera bombilla este mes! ¿Qué clase de idiota sigue comprando esta basura? La cosa estaba empezando a ponerse interesante. Hola, Yushin. ¿Ha sucedido algo especial? No, está todo tranquilo. ¿Estos son los números? ¿El periódico en el suelo? Sí. ¿Puedo cogerlo? Supongo que la bombilla me estalló justo encima. De todos modos estaba vieja, y seguro que pasarán semanas antes de que alguien la cambie. Hay que rellenar un formulario, que luego es firmado por el oficial de servicio para ser enviado finalmente al ministerio. Desde allí tiene que pasar por 3 comités, y con algo de suerte, veré una nueva antes de que me jubile. Sí, las maravillas de la burocracia son de ámbito internacional. ¿Qué pasa con el periódico? Bueno, cógelo. Estos son los números del sorteo especial. 3, 5, 6, 5, 4, 9. No puedo hacerle eso a ese pobre chico. Si además de un día tan aciago pierde 1 millón en premios, se volverá loco. Una pequeña manipulación de los resultados del sorteo y del premio gordo es perfecto. Solo a corto plazo. ¿Pero no es la felicidad a corto plazo mejor que ninguna? Una novela por capítulos y un resultado de lotería ligeramente manipulado.
Puede que esto les haga felices a dos hombres al mismo tiempo. Esta es la última edición. Puedes saber si mañana podrá ir o no de pesca. ¡Sí! ¡Gané! 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 Tengo que ir a casa y contárselo a mi mujer. Oh, este es el plan. Voy a dirigirme directamente a mi lugar favorito y pescaré toda la noche. Y no pararé hasta que amanezca. Si quieres casarte con un rico, me encontrarás río abajo. Solo puedo esperar que sobrelleve este asunto con resignación. Una gran manguera de goma. Largas barras de hierro. Cinta roja y blanca de advertencia. Hay que ver qué mal huele. La razón es bastante obvia. Esa luz brillante viene de la claraboya. De acuerdo con eso, debería estar ahora bajo la estación de ferrocarril. La caja parece estar seca. Probablemente se le habrá caído a uno de los trabajadores del alcantarillado. Algunos soldados han estado utilizando este agujero en el suelo como cubo de la basura. Podrían al menos haber dejado caer un par de anillos de oro dentro. Supongo que esta es una tubería de desagüe del centro. Una puerta de seguridad muy resistente. La puerta está entreabierta, pero parece bloqueada por algo. Es una puerta bien blindada. No bastará con una barra de hierro para conseguir abrirla. Buena idea. Puedo utilizar la mantequilla como lubricante. Esas cosas tienen una palanca enorme. Ya puedo accionar la manivela. Pero moviéndola con la derecha y sujetando el coche con la izquierda... No, eso no funcionaría. Intentaré sostener esta chatarra con los ladrillos. Una caja de cerillas de Nightclub Lady, a la que todavía le quedan fósforos. Esas cosas tienen una palanca enorme. Hecho. Está abierta. Una llave. Puede abrirse y cerrarse el paso por la tubería con ella. Está marcado en rojo con spray. ¿Tendrá alguna importancia? No hay cerradura para introducir una llave ni cualquier otra cosa parecida. No puede verse nada.
No se ve nada flotando por aquí. Aparte de algunos objetos que preferiría no describir. Faltan todos los peldaños. Se supone que no se puede subir por aquí. O se encuentra la escalera en malas condiciones, o los visitantes sorprendidos fuera del sistema de alcantarillado son no deseados. No, no puedo plantarme allí de esa manera. Las barras de hierro son demasiado largas y probablemente se quedarían atrancadas, por lo que no puedo utilizarlas como peldaños para la escalera. Hola, Yushin. ¿Ha sucedido algo especial? No, está todo tranquilo. Pareces increíblemente fuerte. ¿Tienes realmente tanta fuerza como parece o tienes más grasa que músculo? Bueno, entreno un poco. Después de todo, quiero estar seguro de mantenerme en forma los próximos 10 años. Desde luego. A simple vista resulta verdaderamente impresionante. El problema de la mayoría de los culturistas es que pueden levantar grandes pesos, pero no son capaces de abrir un bote de mermelada. ¡Eh! ¡Espera! Enséñame primero el bote de mermelada. ¿Oh? ¿He ofendido a alguien? No llevo encima un bote de mermelada, pero sí que tengo estas barras de hierro. ¡Dámelas! Esta es una de mis mayores habilidades. ¡Caramba! Estoy realmente impresionada. Yushin ha hecho un gran trabajo con esto. Si me apoyo en el borde de los peldaños, puede que soporten mi peso. Bueno, pues ya estoy dentro. Ahora la pregunta es dónde podría estar mi padre y cómo puedo echar un vistazo por aquí sin que me detenga algún soldado. Prohibido fumar. Un grifo para el agua fría. El del agua caliente lo han quitado. Tras mi incursión por el alcantarillado, prefería una ducha. Me bastaría con poder lavarme las manos. Y este sagrado lugar es donde un hombre puede seguir siéndolo y mear de pie. No he visto nunca a una mujer hacer pis en un urinario. Y no, de ninguna manera voy a ser la primera. ¿Hola? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué? Ah, sí. ¿Siempre haces eso? ¿Qué? Ya sabes, espiar a extraños en el servicio. No estoy mirando. ¿Qué hacemos entonces? Estabas haciendo sonidos realmente extraños. Solo quería comprobar que todo estaba bien. Pensaba que estabas... enfermo. ¿Eres del FSB?
¿Es lo que te parezco? Ni idea, no te veo. Pues no. ¿Por qué todo el mundo me pregunta si soy del FSB? Bueno, están dando continuamente vueltas por aquí. Y no quiero tener problemas. ¿Qué pasa? ¿De qué tienes miedo? Lo haría si el tren fuese a partir. Pero no es así. Verás, se me cayó la llave en el servicio. Te deseo buena pesca. Antipático. Muy graciosa. Mi problema es también el tuyo. ¿Cómo? Porque soy el maquinista y se trata de la llave del tren. ¿No tienes una llave de repuesto? No, eso es por lo que tengo miedo de salir de aquí. No puedo decirle a nadie que el tren no va a ir a ninguna parte porque el maquinista ha perdido la llave en el servicio. No, mejor no. Por favor, no me abandones. ¿Cuánto tiempo llevas sentado aquí? Unas 3 horas. ¿No es realmente agotador? Sí, ya lo creo. Espero que te mejores. Muy divertido. Ahora solo tengo que asegurarme de recuperar la salud de mi estómago. Lo que estoy vomitando no es normal. Es cierto. La vida es como un retrete. Hay que ser capaz de dejarla fluir. Bueno, cambiemos de asunto. ¿A dónde se dirige exactamente el tren? Deberías saber eso. Sí, pero no tenemos una explicación exacta. Bien, estoy seguro de no saber más que tú. Y de ser así, debe haber una buena razón para ello. ¿Quién ha subido al tren? No tengo ni idea. Solo soy el conductor del tren. Ellos solo me dicen lo que necesito saber. ¿Y tú? ¿Te duermes cuando se dan las órdenes? No, no fueron especialmente precisos. Pensé que debía saber más. Hablo demasiado. Debería tener más cuidado. Este tipo se está tomando su juramento de silencio muy en serio. Puede que otra persona esté más dispuesta a hablar. Gracias a la gente del servicio secreto. ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué están haciendo aquí? Ni idea. No pregunté y tampoco espero que me pregunten. Eso parece una estrategia muy prudente. ¿Estarás bien sin mí? Seguro. Lo estaré. Me estoy poniendo cada vez más nerviosa. He estado dando vueltas en círculos durante casi 3 horas y no he podido fumar. Tranquilízate, Romanova. Sabes que estamos escasos de personal. La mayoría de los soldados están ya en el tren. Creo que conseguirás aguantar unos minutos más. Sí, sí, ya sé. Pero ya me he comido las uñas hasta los codos. Esto comienza a ser crítico. Romanova, ¿tú? Oh, vale, solo 5 minutos. Bien, de acuerdo. Tengo que preparar unas cuantas cosas y luego te sustituiré. Gracias. Eres un tesoro. Hablando de tesoro, fumarás con Yuzin en la entrada lateral, ¿queda claro? Si no, acabarás flirteando con una de tus camaradas y desaparecida durante años. De acuerdo. Yo me entiendo muy bien con Yuzin. Después de todo, los dos estamos de acuerdo en que los hombres son los mejores amantes. Bien, volveré enseguida y podrás tomarte un descanso. Si entro allí, como poco podrían arrestarme. Una pequeña bandeja con monedas. No estoy tan desesperada como para robarle a una señora de los lavabos rusa. ¿Hay alguien que no se haya enterado de que aquí está prohibido fumar? ¿Cómo tienes el estómago? ¡Ya lo oyes! Sí, puedo. Y puedo olerlo también. ¿Trataste de recuperar la llave? No, tengo miedo de que se encuentre ahora flotando en algún punto del sistema de alcantarillado. Y sin llave no hay viaje, ¿verdad? Sin esa llave estaríamos todos bloqueados aquí.
Si siento la imperiosa necesidad de probar un nuevo perfume, echaré una ojeada por allí abajo. ¿Estarás bien sin mí? Seguro, lo estaré. ¿Qué debería? Hasta que obtenga una respuesta a esta pregunta, no voy a tocarlo. Ahora está conectada la manguera al grifo de agua. La manguera conecta el grifo de agua con el urinario. No he visto nada. ¡Agua! ¡Fluye! Hay una pequeña llave dentro. Una rejilla en el otro extremo de la tubería está impidiendo que circule el agua. La rejilla tendrá probablemente como misión impedir que entren residuos en el sistema de tuberías. Si abro la válvula ahora, la llave pasará por el distribuidor hasta llegar al alcantarillado. Una vez que llegue allí, nunca podré encontrarla. Supongo que esta es una tubería de desagüe del centro. Un cigarrillo recién encendido. ¿Estás loca? Arriesgo mi vida por ti para que puedas tener 5 minutos de tranquilidad y ayudarte a hacer tu trabajo. Y esto es lo que me das a cambio. Pero yo... Esto tendrá consecuencias, te lo juro. Ya sabes por qué está rigurosamente prohibido fumar aquí. Pero esto tiene consecuencias. ¡Definitivamente las tendrá! Afortunadamente, ella no tendrá demasiados problemas. Creo que está rota. Considerando su contenido, no creo que sea un problema. Creo que se prepara el té en esa cosa. Quizá me debería haber tomado un vodka. No hay nada útil aquí dentro. Si entro allí ahora, la búsqueda de mi padre tendrá un repentino y desagradable final. Creo que estos carteles de prohibido fumar tienen un profundo significado. Lo que me gustaría es saber cuál.
Por su aspecto, seguramente ya no está disponible y se habrá casado hace 20 años. Eso no parece importarle a la propietaria de esta taquilla. Un tipo con tan buen aspecto debe ser aficionado del equipo de fútbol rival. Bueno, todos tenemos defectos. Estas medias tienen al menos tantas carreras como amante su propietaria. Una radio de dos bandas. Tiene una pegatina en su panel posterior con el número 15. Un sobre. Un uniforme militar ruso. Debería ponérmelo. Si me vale, no me reconocerán fácilmente como un civil. Un tipo interesante. Podría ser perfectamente modelo fotográfico. Me pregunto si la soldado tiene algo que ver con todos estos hombres. No se ve bien, pero parece realmente atractivo. Y además va de uniforme, con lo que favorece. Una cerradura con una combinación de 5 dígitos. Ya me puedo olvidar de abrirla probando números aleatoriamente. Las medias están todavía relativamente limpias. No me gustaría tener que ponérmelas. Una radio de dos bandas. Tiene una pegatina en su panel posterior con el número 15. Parece que haya órdenes de despliegue aquí. Obviamente, se ha declarado el estado de máxima alerta durante todo el viaje del tren. Esperan problemas con alguna clase de terroristas, razón por la que se dice en las órdenes que debe informarse inmediatamente de cualquier irregularidad. Está claro que no soy el único participante no invitado a esta excursión. Los guardias estarán muy atentos a su trabajo. Eso no es bueno. Hay algo aquí sobre el trato excepcional a los invitados especiales. ¿Se referirá a los prisioneros? Puede que encuentre a mi padre en el tren. Debo apresurarme. Atención, atención. Todos los pasajeros y guardias asignados deben, por favor, ir embarcando en el tren o seguir sus órdenes. El tren saldrá en unos minutos. Supongo que esta es... Me cuesta creer que este dispositivo retenga la masa de agua. Creo que me mojaré finalmente. Ahora todo lo que tienen que hacer las medias es resistir el caudal de agua. Afortunadamente el dispositivo es de buena marca. De no ser así, todo el esfuerzo habría resultado inútil. Bien, esto debería hacer la labor. La llave ha caído en la red. El resto de lo que ha caído trataré de olvidarlo. La llave ha caído en la red.
Debería usarse con mesura el agua. Lo cerraré de nuevo. Aquí tengo tu llave. Hay también otros objetos dentro. Sin embargo, tendrás que sacar tú mismo la llave. Eres un encanto. De verdad, realmente me has salvado el cuello. Dame otro par de minutos, habré terminado aquí y podremos finalmente marcharnos. ¿Y mi recompensa? ¿Recompensa? Me has salvado el cuello. ¿No es suficiente compensación para ti la satisfacción del deber cumplido? Sí, sí, desde luego. Ninguno de los gorilas que están delante de la puerta tiene cara de buen chico. La gran pregunta es, ¿están para no dejar salir o para no dejar entrar? En ambos casos, eso hace que entrar allí sea una tentadora e interesante posibilidad. La habitación está monitorizada por varias cámaras, y debajo de aquella se encuentra la prohibición estricta de no fumar. Me pregunto lo que estarán almacenando aquí. Creo que alguien consiguió un buen descuento al pedir estos carteles por docenas. Una grúa para mover cajas pesadas y posiblemente también equipamiento militar. Ninguno de los dos parece que tenga un carácter muy cordial. No creo que nadie sea capaz de pasar por allí. Hola. ¡Quítate de mi vista! Hola. Si no te vas de aquí, podrías terminar como el tipo de dentro. Y créeme, no te va a gustar. Así que muévete. ¿Están llevando tanques a una expedición científica? ¿Cómo me habré podido meter en esto? Está vigilando el tren. Hola. Entonces, camarada, ¿vienes con nosotros a Tunguska? Ah, sí. Bueno. Hay que ver lo que la gente es capaz de hacer por cobrar un par de rublos extra a final de mes. Yo también necesito el permiso. Maldita sea. Debo haberlo dejado en los vestuarios. Pero no quiero tener que volver. ¿O debería hacerlo? Sí, por supuesto. Perdona, camarada, pero desgraciadamente no puedo hacer nada sobre este asunto. Si fuese de mi competencia, te ayudaría sin duda. Pero desgraciadamente no es así. Los chicos del FSB me cortarían el cuello si me pillaran. Venga, nadie tiene por qué saberlo. No, preferiría no arriesgarme. Oí chillar a Solotov. Pobre chico. ¿Solotov? ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? En la sala de juegos. Me da que le hicieron cantar de plano. Así que date prisa y coge el permiso. Todavía tienes unos minutos. Y mientras estás en ello, haz lo que puedas para encontrar al conductor del tren. Parece que ha desaparecido. Le he llamado unas cuantas veces, pero se limita simplemente a no responder. Le buscaría por mis propios medios, pero no puedo abandonar mi puesto. Y deprisa, que se nos está haciendo tarde. Dime, ¿sabes por qué está tan fuertemente vigilado el tren? Ya lo sabes, ¿verdad? Nos lo explicaron varias veces, aunque no me creo realmente todo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que los científicos secuestrados fueran todos espías del enemigo. Pero sea como sea, eso a mí no me importa. ¿Qué sospechas? Ni idea. Solo creo que es extraño que sean conducidos a un centro de investigación ahora. Pero puede que no deban desarrollar ninguna investigación allí. ¿Qué harán entonces? Dime. ¿Quién sabe qué harán con ellos allí? Pero
Cambiemos de tema, porque prefiero no pensar mucho en ello. No, ni yo. ¿Se encuentra ya todo el mundo a bordo? Sí, casi. Nos faltan un par de muchachos del FSB. Por lo demás, todo el mundo está a bordo. ¿Y todos los científicos también? Desde luego. Se trajo a todos a bordo en el momento en que comenzamos a subir. ¿No estabas todavía? No, obviamente no. ¿Hay problemas? No, realmente no. Pero algunos de ellos han sido atados tan fuertemente que no han podido apenas resistirse. ¿Ah, sí? Me alegro entonces. ¿Han sido confinados todos en un departamento? No lo creo. Pero tampoco lo podría asegurar con certeza. ¿Qué te preocupa? Solo eres responsable de tu sección y no de todo el grupo. Sí, me hace realmente feliz. Si se atreven a tocar a papá, con suerte entraré en el compartimento adecuado. Y si no, ¿cómo descubriré dónde está mi padre y cómo llegaré hasta él? Bueno, tendré que reflexionar sobre eso tan pronto como suba a bordo. ¿Sabes lo que están haciendo aquí los agentes? Trabajando, supongo. ¿No realmente? Aquí todos estamos haciendo nuestro trabajo. Y la mayoría de ellos son realmente encantadores. Son personas como tú y yo. Supongo que tienes razón. Creo que puedo ahorrarme la pregunta sobre la gente del FSB. Nadie se atreve a decir ni una palabra que pueda ser mínimamente interesante. ¿No está todavía aquí el conductor del tren? No. Puede que debieras llamarle de nuevo. Ok, pero no creo que sirva de mucho. 17 llamando al 48. Venga, por favor. 48 aquí. ¿Qué necesitas? ¿Podrías buscar a nuestro amigo el conductor del tren de nuevo? Todavía no está aquí. ¿Otra vez? Sí, lo sé. No puedo hacer otra cosa al respecto. De acuerdo. ¿Se dignaría el conductor del tren a mover su culo gordo y acudir a su puesto? Rápido, por favor. Esperemos que funcione. Entonces comenzaré a buscar. Buena suerte. Ok, acción. Este es el número 15, marcando número 48. Venga, por favor. Aquí central, ¿qué desea? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? Habría ayudado que lo hubiese pensado por un momento. ¿Necesitas todavía más tiempo? No, casi he terminado. Luego podemos irnos. Será mejor cambiarse de nuevo. El guardia de la entrada lateral comenzaría a hacerme toda clase de preguntas si me viese de uniforme. Hola. Soy yo otra vez. Hola. ¿Puedo preguntarte algo más? En cualquier momento. Siempre estoy aburrido. Los dos hombres que trajiste aquí con... Deberíamos hablar de ellos solo a puerta cerrada. O mejor todavía, nada en absoluto. Son del servicio secreto. FSB, ¿verdad? ¿Puedes guardar un secreto? Sí, seguro. Bueno, como yo. Ok, entiendo, pero podrías al menos decirme sus nombres, ¿verdad? Si dejas de darme la tabarra con eso, puede que lo haga. Lo prometo. Bien, Fetisov y Radenkov. ¿Y quién es quién? Mantuve mi promesa. Ahora deja de hacerme preguntas. El hecho de que tú seas tan arriesgada no significa que yo lo sea. Muchas gracias por la información. Encantado. Espero verte de nuevo.
Mejor me pongo otra vez el uniforme. Voy a probar suerte como operadora de radio. Aunque no todo el mundo tiene que saber cómo hacerlo. Si lo intento ahora, podría meterme en muchos problemas. Ok, acción. Este es el número 15, marcando número 48. Venga, por favor. Aquí central, ¿qué desea? Centro de mando, por favor. Localice a los agentes Fetisov y Radenkov. Deben presentarse inmediatamente al oficial de guardia en el compartimiento de carga, en el vagón trasero del tren. De acuerdo. La próxima vez debería pensar de antemano qué decir. Parece que ha resultado de todos modos. ¡Solotov! El pobre chico parece realmente malherido. Todavía respira, pero parece que tenga varios huesos rotos. Tiene también quemaduras en la espalda. Parece como si hubiese sido torturado con electroshock. No lleva nada encima, pero quizá pueda utilizar sus chapas de identificación. ¡Jeringuillas aplastadas! No sé qué habría con ellas, pero lo mejor será que no las toque. ¿Será esta la sangre de Solotov? No parece que tenga heridas abiertas, pero la sangre está todavía fresca. ¿Se permite fumar? Entonces hay una norma para los agentes del servicio secreto y otra para el resto de los mortales. Afortunadamente llevarán al pobre hombre a un hospital en eso. Solo puedo esperar que sobreviva a estas graves heridas. Una batería de coche. Los cables conectados me hacen pensar que Solotov haya recibido unas cuantas descargas eléctricas. Chapas de identificación de Solotov. Categoría, primera clase privada. Número de servicio, 31545. Una cerradura con una combinación de 5 dígitos. Ya me puedo olvidar de abrirla probando números aleatoriamente. 3, 1, 5, 4, 5... ¿Y abrirá ahora la cerradura? ¡Hala! Fácil cuando se sabe la combinación correcta. Hay algo dentro. Un permiso de viaje. Este debe ser el que debería haberme dado Solotov. Ya está en él mi nuevo nombre, Nina Perkova. Mi billete de tren. Podría seguir utilizando mi nuevo nombre de Nina Perkova, pero nunca con foto. Entonces adelante y bienvenida a bordo del tren del aburrimiento en su travesía hacia el fin del mundo. ¡Maldición! El tren se va. ¿Qué voy a hacer ahora? No he encontrado todavía ninguna pista que me indique si mi padre se encuentra a bordo o no. Por otro lado, si no prosigo la búsqueda, nunca la encontraré. Y tampoco tengo otra posible alternativa, ¿verdad? Esperemos que dé resultado. ¿Habéis encontrado? Aún no, pero seguimos pistas concretas.
Eso no es suficiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Debe iniciarse el proyecto como se planeó. Hay problemas y la pequeña Kalenkov... No me aburras con detalles. No querrás decirme que no puedes controlar a un par de aficionados, ¿verdad? No, yo... Bueno, entonces ya sabes qué hacer.